Vale, amigos, Extreme Z Area, importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no podemos conseguir los 77, los 50 tickets de la Multi 77. Así que vamos al lío, ¿vale? Nos hemos montado un equipping 100% free to play para hacer estas vainitas. Así que, nada, es el mismo. O sea, voy a llevar este equipo también contra el Babidi LR. Así que vamos al lío, gente. Como siempre, ya sabéis que si os molan estos videines y demás, no os olvidéis dejar un like de flama, suscribiros al canal. Y al lío, si no tengo los personajes que piden los Ezas, ¿qué hago? Los farmeas. Ojo, empezamos con bonus. Hacemos ya la stage de alta dificultad de primera, ¿vale? Para ver qué tal esta vaina. Para pam, 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 pam. Ojito con la canción de Goku, Name, que en verdad no la he recordado así. Este man es de la tienda de Baba, ¿vale? Este es del Virtual Dokkan. Este es del aniversario. Este es el amigo que nos dan. Este es de Friend Summon, que nos han puesto para tirar Friend Summon, full de mango, Skeller, en plan con Elder Kai. No sé dónde está la excusa para no tirar Friend Summon ahora mismo. Y este es de este propio evento, o sea que se pueden farmear. Vamos con el Mr. Satan, ¿no, gente? A ver qué tal. ¿Cómo de basado estará Mr. Satan? Es la primera vez que estoy probando este Goku Super Saiyan 3, ¿eh, gente? Nah, vamos. Vamos con el equipo mal hecho. Bof. Locura. ¿Cómo le gusta a Babidi hacer popear a gente, eh? Y mira, otro escupitajo. Tronchón. Venga, va, pum. Activen el revival. Ojo. A ver cuánto daño me hará. Adiós. Hostias, 88.000, cuidado, ¿eh? Necesitamos un Goku Super Saiyan 3 con esa animación, pero bien, ¿eh, gente? Y que el Ultra Super Ataque sea el puño del dragón. Millones de descargas. Tengo que haceros un vídeo guapo de los millones de descargas. Uno no, tres. Voy a hacer tres videitos de tres celebraciones que yo haría en los millones de descargas, a ver qué os parece. Vale, sin más. No hay mucho que decir aquí ni que reportar, ¿vale, gente? Hay que jugar esto no sé cuántas veces para hacerlo, ¿vale? Vamos a la difícil. A ver qué pasa. Esa es la animación de la peli de Yanemba, efectivamente. Y quiero que el Ultra Super Ataque sea un puño del dragón. Y quiero que el banner que pongan junto con el Goku Super Saiyan 3 sea Kid Buu. Imagínate lo mucho que me la pela la situación. Vale. Imagínate. Voy a ver que tire este, ¿no? Vale, sí, aquí funciona un poquito mejor. O de Majin Buu Saga, ¿no? Vamos a ver, ¿morirá de un superataque este man? Yo creo que tenía vida, ¿no? Un Piccolo versus Android 17 en los millones de descargas. Está bien si quieres cerrar el juego, la verdad. Oye, pues ha aguantado, ¿eh? Un Hildegard va bastante bien para cerrar el juego también. Nada, gente, millones de descargas tiene que ser algo loco. Vale, vamos a ejecutar ya aquí, ¿no? El Goku este, la verdad es que linkea literalmente con el Tate, ¿eh? Vaya ruina. Vale, del Babidi, gente, necesitamos 45 medallitas, ¿vale? Esto el rato de la misma stage. La stage vale 10, por lo tanto, si nos matan, no pasa nada. Y lo bueno. Bueno, no. Buenísimo. Bueno, no. Buenísimo, gente. Es que no tenemos que hacer literalmente nada ahora mismo. Ya hemos completado la stage. Como habéis visto, no ha habido ningún tipo de problema, ni sorpresa, ni nada. Me imagino que si te comes un superataque con algún personaje medio random, me imagino de que puedes pasarlo medio mal. Me imagino. Pero ahora literalmente es puro cine esto, gente. Automático. Esto de que hayan puesto esto en automático posiblemente sea de lo mejor de la historia, posiblemente, ¿no? Muy seguro.
Miren, 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 miren. Miren cómo matamos de primeras, ¿eh? Bof. Cómo linkean. Bof. Locura. Bof. Madre. Madre, 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 madre. Mírenlo, ¿eh? Quiero comerme un superataque, a ver cuánto daño hace, porque yo me imagino... Estos streams Z áreas, tío, siempre acaban reventándote por sorpresa. Hoy se le puede sellar. Nada, llevar a estos es un must. Tengo ganitas de probarlos bien, ¿eh? Nada, el Extreme Z área de Krilin llegará nerfeado. Mr. Satan le falta un poquito de daño, gente. Oh. Mal rota, Mal rota Sao, gente. Malarda rota Sao. 2-1-6. Sí, Mr. Satan puede pillar cacho, ¿eh? Danza de campeones. Bof. Bof. Locura. Madre, cómo esquiva. Nah, claro, es solamente el friend. El friend, ese es el único. Y que yo creo que si recibe un superataque tal, acabas pillando cacho. Pero bueno, mira, tres turnitos es lo que tardamos full con el auto. El del Satán ni lo quería hacer, ¿no? Porque esa stage sí que no ha tenido ningún tipo de misterio. Uno, dos. Es que quiero ver si este stunea, sella o hace algo, ¿sabes? El Satán Bu está guapo. La única putada, tío, que el Satán estaquea defensa y tú no quieres intercambiarlo por el Bu. Sí, cuando llegas a un punto de defensa decente, ¿no? Pues creo que tiene, si recibe no sé cuántos golpes, hacer intercambio de manera automática. Y eso obviamente no... Caquita. Caquita. Entonces, gente, ¿cuántas nos pueden dropear de medallitas? Que eso es al final lo que nos interesa. Vale, 3 y 2. Y antes no he mandado 3 y 2. Antes he mandado 2 y 2. Por eso tenemos 9. O sea que... Hasta 45, gente. Hasta 45. Nada, quería ver si me podía tocar algún bonus y no sale bonus. Así que no vamos a rascar mucho por aquí. Vamos a hacerlo ya de primeras full para intentar matarlo primer turno. Pero bueno, que sepáis, gente, que esto puede ir muy bien como también puede ir muy mal. Sobre todo, insisto, con el tema del bonus o con el tema de pillar 4 o 5 medallitas. A ver... Vale, Mr. Satán, Danza de Campeones. Me gusta el nombre, ¿eh? Danza de Campeones. Pop. ¿Nos parece como gracioso que el Mr. Satán siempre tenga un ataque que literalmente no mueve al enemigo? En plan de que se quedan ahí. ¡Ping! No hacen nada. Ahí estamos. Sí, obligatorios son... Pero bueno, yo estoy yendo con un equipo free to play porque literalmente... Es giga fácil pasarte esto con un equipo 100% free to play. Para la gente que a lo mejor no tiene esos personajes de summon que a lo mejor puedes llevar, ¿no? Al final ese es el kit de la cuestión de hacerlo con esto. Nada, y este Goku no linkea, gente. Menos mal que se da aquí más 3. Totalmente defraudado por ese Cocoon. Totalmente defraudado. Desolado. Al menos mata. Así que nada, chavales, haremos esto hasta que tengamos las 45 medallitas y demás. Espero, chavales, que os haya molado el videín. No os olvidéis de dejar un like y nos vemos la siguiente. ¡Ay!